Patricia, buenas noches. Buenas noches. Hay gente que quiere poner palos en la rueda, tumbar incluso al gobierno, eh, a mi ley, porque si no, no vuelven más, como dicen algunos. Absolutamente, bueno. Eh, más claro que el discurso que acabamos de escuchar, dos paros generales, marchas todos, absolutamente todos los días, eh, intentos de, de generar un, un caos. Eh, Mentir respecto a que hay gente que no come porque no se le da la comida. Mentir. Mentir, mentir. Es decir, cuando hay un curro que todos conocemos de 20 años, 20 años. Entonces, eh, todo eso hace a, a un poder que se está rompiendo, eh, el poder de organizaciones sociales que manejaban el dinero como si fuera propio, el poder de sindicatos que han destruido gran parte del empleo en la Argentina, el poder de, de empresarios que hacían las cosas a su manera eh, y todo esto con un poder político que durante muchos años eh, generó un, un modelo de, de pobreza. Eh, sabemos que el kirchnerismo en nombre de los pobres eh, empobreció a la Argentina y en consecuencia todos estos elementos eh, que además trabajaron para ellos, para enriquecerse, para tener cada vez más eh, recursos propios, eh, están todos hoy en, en, digamos, en, la, en una derrota política. Eh, ¿Qué hacen entonces? Bueno, tratan de impedir, ¿no? tratan de eh, quitarle al gobierno gobernabilidad. Para este es un gobierno que no, no, su gobernabilidad no está. En la tradición de, de las leyes o del acuerdo político, este gobierno tiene gobernabilidad porque está haciendo cosas que nadie eh, se había animado a hacer. Y pero, las está pero, haciendo. Ministra, seguro que sería sí, mejor hacerlas claro. con el Congreso. Pero el si presidente no, reconoció por primera vez el otro día que el dólar, entre otras cosas, estaba subiendo porque porque eh, eh, se estaba demorando la aprobación. No, pero el, el dolor es hacia la gente. Eh, lo, los que impiden que haya instrumentos que son instrumentos que retrasan el cambio porque mueven un poco la economía eh, es contra la gente. Lo que nosotros sabemos es que eh, tampoco nos, nos podemos quedar presos de, de un sistema que te extorsiona. Entonces. Eh, Senadores y diputados... ¿pueden? No, no, yo no estoy hablando ah. de, de senadores o de diputados. Digo, no. hay un sistema, si tenés dos huelgas generales en, en poco tiempo, si tenés todos los días una manifestación... Lo, días... lo que dijo, no sé si, si pudo ver lo que dijo Grabois, ¿no? Eso. Bueno, lo que dice Grabois, lo que acaba de decir ese señor sindicalista, es decir, todos los días. Entonces, eh, acá hay un mandato, ese mandato se está cumpliendo y será más difícil el camino, pero el camino está trazado. Uh -huh. Y la gobernabilidad que nosotros tenemos en el gobierno depende de nuestras propias acciones. Uh -huh. Si nos dieran la ley, mucho mejor, porque uh -huh. la gente va a salir de la crisis uh -huh. mucho antes. Uh -huh. eh, y y con, en la medida que se estaba bajando el riesgo país tan fuerte, volvía el crédito, había un movimiento que... Los que, los que conocen, los que tienen, digamos, quizás eh, la capacidad de, de querer trabar, saben que los retrasos uh -huh. eh, los miran de afuera. Yo le, le voy a preguntar dentro de nada, enseguida, en por, por el tema pose, eh, le voy a preguntar dentro de nada por el tema Fernando Espinosa, nosotros tenemos un, un, un anticipo para mostrarle a usted, por primera vez habló, después que lo acusaran de abuso sexual simple, eh, Melody con Luis Gasulla eh, pero por favor, Matías, te estoy pidiendo y, lo, y se lo voy a transmitir a la ministra. Hay una nota en la Nación Home que está ahí arriba, eh, sectores de la iglesia, si mal no recuerdo, Monseñor Ojea, planteando la idea de que devuelvan la comida como si la tuvieran guardada, eh, eh, no sé, para, para no distribuirla. A ver qué es lo que dice la nota, eh, pongámoslo. La iglesia reclama que el gobierno entregue rápidamente. Las cerca de 5.000 toneladas de alimentos que tiene guardadas. Es un mensaje por la solemnidad de la Santísima Trinidad. En su mensaje por la Solemnidad de la Santísima Trinidad, Monseñor Ojea mostró preocupación porque se pierda eh, la sensibilidad a un derecho esencial primario como es el del alimento. El Ministerio respondió ¿no? Que, que no se las estaban guardando. ¿Cómo es el tema? Desde dónde desde puede responder usted, ministro. No, no. Eh, el Ministerio de Capital Humano no se guarda nada. Eh, todo lo contrario, lo que no hace es permitir que se roben la, la comida. Ah. Entonces, eh, yo creo que el, el monseñor tiene que saber lo que estaba pasando eh, y creo que es bueno poder decírselo, digamos, de frente, eh, charlar con él. Es una persona muy abierta, eh, muy amable. Así que yo tuve el gusto de charlar con él. Ojea. Eh, ojea. Así que creo que es cuestión de, de mostrarle la realidad. Mostrarle la realidad de lo que estaba pasando. Claro. Lo, eh, a ver, lo, lo que creo que muchos no tienen en claro, sobre todo el sector del quinerismo, es que no se necesitan intermediarios. No se necesitan ni Belivoni, ni Pérsico, ni, ni Menéndez. Eh, ni ni grabóis eh, para que le llegue la comida a la gente. ¿no? Además, Al contrario. Además, además eh, hoy la, se, ha, se le ha puesto dinero a la tarjeta alimentar, que es mucho mejor que los comedores. Los comedores son lugares en los que por ahí hay líderes, mm. eh, por ahí dicen que van a comer mil y van a comer cincuenta. Sí. Eh, no sé si está Luis por ahí, pero Luis, eh, hoy leí, mil, Luis Gasuría, mil seiscientos. 1.600 y pico de comedores eran mentirosos, fantasmas o no estaban, ¿no? Si estás armado, respóndeme. Es 1.600 comedores, sí. Lo que responde, básicamente, que vos decías, Ministerio de Capital Humano, es que siempre hay un Banco Nacional de Alimentos por si hay una catástrofe, por si hay una inundación. En el gobierno de Alberto Fernández también había toneladas de alimentos que estaban guardados esperando ser distribuidos por si pasaba algo extremo. No es que los van a dejar para que se venzan. Y este señor salió a decir que, que es todo mentira, ¿no? Pero son más de 1.600, decías vos, Patricia. Bueno, porque una cosa es el que no existe y otra cosa es el que miente en la cantidad de raciones que dice dar. ¿No? Entonces uno va a un comedor que dice que le da a mil chicos y uno se da cuenta que el, el espacio no da ni para 30 Que, que, que es mentira. Que es mentira, que es mentira. Entonces, es decir, lo que ha sido la mentira de, de, del uso social, es decir, eh, la esclavización de la gente. Eh, yo lo leo todos los días porque todos los días eh, recibo Pero, denuncias claro, y vos escuchaste los testimonios y los audios todos ¿no? hay los algunos días. audios que son este, desgarradores Desgarradores, ¿no? y todos los días escucho y ahora tuvimos eh, por orden del juez que poner a, a, a una cantidad de personas en, para ser testigos protegidos en, eh, por el orden de Sebastián Casanelo en la causa que siguen el fiscal Gerardo Policita y Sebastián Casanelo exactamente, por miedo a que los maten wow Wow. para ir a, Por miedo, a, a... tienen miedo que los maten. Y, y un programa de, de testigos protegidos, que es, digamos, que, que le digan algo, bueno, eso puede pasar. Pero Pusieron como a 10, wow. Sí, bueno, mm. no, no voy a decir el número porque es un tema totalmente secreto. Yo, yo lo vi en, en, en las informaciones, creo, ¿no? Pero, a 10 u 11, ¿no? Pero es, es algo muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Es decir, que. Que crean que, digamos, ¿por qué? Porque eso, eso implica capangas, uh -huh. gente que habrán visto armada, gente uh -huh. que los habrá apretado muy mal. Entonces, eh, gente que se va, deja todo, porque deja su casa para claro. irse a un sistema así, eh, implica que, uh -huh. bueno, agradecerles a, a esa gente la valentía que ha tenido, uh -huh. ¿no? De poder haber eh, contado y. Porque es el, es el principio. Imagínense que nosotros ya tenemos. Eh, más de 5.000 denuncias con datos efectivos en todo el país. Uh -huh. eh, y todos los días recibimos, el, ahora estamos recibiendo sobre guarda, guarda, el uso de los guardapolvos claro. en, en, al comienzo de las, de las clases. ¿no? Una denuncia de la cornisa que hizo sí. también Luis Gasuya, sí. ¿no? Bueno, hizo. ahí estamos recibiendo ahora un montón sobre uh -huh. guardapolvos, comida. Eh, Cuentas bancarias, eh, mm. favores sexuales. Oh. La verdad es que. Lo de favores digamos, sexuales está en Chaco. En, un, en un Chaco y en la Matanza. Un segundito. Eh, Pero no por, por Espinosa solamente. Ah, un segundito. Eh, ahora, ahora me Buscame el corte de mi ley hablando de, del tema pose. Cuando yo se lo pregunte, Matías, así le damos pie a la ministra para que responda. ¿Pero qué me decías recién? De, qué no, decías? tenemos un caso también en la Matanza. De, de cambio de planes sociales por favores sexuales. ¿Y qué referenciado en qué dirigente social? Eh, referenciado en, el, en, en grupos del, del movimiento Evita. Sí. Oh. Movimiento Evita es pérsico, ¿no? Eh, sí. Eh, oh. Bueno, pérsico, tiene, de, o sea, tienen que bueno, explicar. Hay, hay, a ver, ¿Planes ninguno... ¿Planes por favores sexuales? Ninguno, ninguno... ¿Qué hijos de, de puta? Perdón, ¿eh? ¿Qué miserable? Qué hijos de puta, sí, qué hijos de puta. Decilo, decilo porque es así. Pero, eh, la verdad es que el, todo el sistema es un sistema, porque además era un, un sistema de engaño. El plan te lo doy yo, y si vos no haces lo que yo te digo, el plan te lo saco. Te y efectivamente se lo sacaban. Es joder? decir, que el, el, este hecho de ir todos los días a pedir más planes eh, era después poner una lista de gente. Que estaba a la expectativa, estaba a la espera, y le decían: Bueno, vos empezás a ir a las manifestaciones y te subo a la lista de espera. Entonces, un sistema de explotación total y absoluto, que hace muchos años que lo venimos diciendo, pero ahora. Está documentado. Hay una, está documentado y además hay una decisión política del gobierno de desarmar ese poder esclavizante. Que eso es lo más importante? Que... Devolverle a la, a la gente su capacidad de ciudadana, su, su libertad. Señor Ministra, que yo, de, de veras, eh, no, no quiero hacer ni alaraca con esto, pero se, los extorsionaban, los amenazaban con la comida, les quitaban la comida, no los hacían entrar al comedor. Algunos le pedían favores sexuales y decían que formaban parte de un proyecto de sensibilidad solidario, nacional y popular, unos hijos de puta. Sí, total, total. Una cosa. Realmente que además eh, fue tanto tiempo que la gente creyó que era el único camino. Sin no haber cortado eso, eh, ahora la gente ya sabe que no es el único camino. Por eso nosotros estamos recibiendo la cantidad de denuncias que recibimos en el número 134, todos los días. Todos los días sigue. Todos los días sigue, sigue. Eh, por supuesto que es un número que también recibe muchas denuncias sobre el narcotráfico. Eh, y ese es, esa es el, el objetivo, pero sigue todos los santos días eh, recibimos las denuncias sobre dirigentes sindicales, sobre eh, eh, comedores. Sobre hay una denuncia una... abierta contra dirigentes sindicales, ¿no? Sí, que, va... que no lo dejaron trabajar a unos estacioneros. Sí, sí. hay muchos. Hay, mm. El del día del paro hay mm. eh, muchas denuncias que ya se... Sí. No ¿Y, los... ¿Y la calle? La calle está controlada. La calle está controlada, la calle hay una decisión total y absoluta. ¿No tienen miedo de... que le tiren un muerto en cualquier momento por, por Mire, desesperación, porque no pueden conseguir lo que quieren? Mire, nosotros estamos, estamos convencidos que las fuerzas de seguridad están haciendo las cosas eh, con, con mucha profesionalidad eh, y todos los días. Eh. Ayer en, en Córdoba quisieron cortar... El, el, la entrada al aeropuerto, y bueno, fue la policía de Córdoba, estaba un poco más adelante, y la gendarmería, y adelante, y afuera de la calle, afuera de la avenida, eh, se terminó. Se terminó la extorsión, se terminó eh, el intento de, de tomar todos los días calles y avenidas, eh, y realmente eh, ha dado resultado, y sobre todo, hay una complacencia social enorme. Porque la gente dice, ¿cómo puede ser que hayamos vivido 20 ¿Tantos años, años? En, el medio de este, en el medio de este sistema? En el extorsivo. medio de este caos. Claro, es y, caos y sistema extorsivo. Y extorsivo. Y se puede hacer, porque una convicción que tenía la sociedad es que no se iba a poder hacer nunca por esta idea de que, bueno, pero no se van a animar porque sí. les van a, a decir que va a haber un muerto. Eh, y sí. nos animamos y las cosas se hacen profesionalmente y realmente... Eh, hay una aceptación social Total y absoluta En nuestro programa de Más Nación De lunes a viernes a las 21 El jueves Entrevistamos al presidente Javier Milei Le preguntamos por pose Y dijo esto ¿Cuál es la situación de pose? La situación de pose Es la misma que tiene todo el gabinete Hace un tiempo me dijo et, et, Como rulo de estatua Pose, Sandra Petovelo, Guillermo Fernández Sigue a... como rulo de estatua a ver, todos. Lo, a ver El tema es el siguiente Usted cuando gestiona uh -huh. Usted cuando gestiona tiene hitos. Nosotros, nuestro primer hito de gestión, digamos, terminaría con el desenlace de la ley Bases. Marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados. Queda, queda bajo análisis todo el gabinete. O sea, no POSE solo, queda todos los ministros bajo ¿Qué análisis. Qué bomba esto, ¿eh? Qué bomba. ¿Por qué? Y porque no lo sabíamos. No, nadie lo sabe. No. O sea, que usted puede revisar la situación de Pose, Guillermo Franco, de, de... Se revisan todos. ¿Cómo impactó en el gabinete esto? No, no, la verdad que eh, yo creo que está bien. Si el presidente considera que eh, después de la ley bases tiene que revisar eh, todos los ministerios, está en su derecho como presidente de hacerlo. Eh, lo importante es que todos tenemos que seguir trabajando. Eh, con toda la fuerza, con toda la decisión, eh, avanzando en las políticas, avanzando en la gestión eh, y no distraernos por, por estos temas, porque eh, cada minuto eh, es un minuto que no puedes perder, ¿no? Eh, mm. Ya vamos a, hacer, a tener seis meses de gestión y es importante que, que cada minuto sea aprovechado para mejorar la vida de la gente, así que... Eh, ministra, le voy a hacer en pocas palabras un, 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 un ping-pong sobre cosas que piensa la oposición o, 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 o gente que no es de la oposición. ¿Qué le diría a quienes dicen que usted es un gobierno que no pudieron aprobar una ley en, eh, en seis meses? Que eso es un problema de ustedes, una deficiencia de ustedes. ¿Qué les diría? Yo le diría que mmm, cuando llega un, un presidente... Con un, un bloque pequeño de diputados y senadores eh, con, con baja experiencia, eh, si realmente es buena voluntad, eh, los políticos más experimentados eh, lo ayudan, como ha pasado siempre en cada gobierno que empezó su gobierno. Y, y no estaría sucediendo. ¿no? Y eso no está sucediendo. Uh -huh. Entonces, no se puede pedir que un partido nuevo, que todavía ni siquiera es un partido, una fuerza política que nació, una fuerza social que llegó al, al gobierno, eh, tenga eh, sola la posibilidad de hacerlo. Entonces, es decir, bueno, votamos estas leyes, estas son las que necesita, son las que pide el gobierno, son las que le vamos a votar. Todos se jactan de decir, presentaron una ley de 600 artículos, ahora tienen solo 200. ¿Cuál es? ¿Se jactan de qué? De, ¿De restar instrumentos al gobierno? Claro. Eh, no Ahora, se... por ejemplo, todas, eh, Siempre se le da al gobierno. Sí, sí, históricamente la, es, las primeras... eh, era como de uso y costumbre. Pero mire si el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es un textual acá, ¿no? En el gobierno nacional son una manga de inútiles y mentirosos. ¿Quiere que le vaya mal? Bueno, a ver... Kicillof. Yo no sé, yo le pondría en el gobierno provincial le cambiaría la palabra nacional. Son los mangas porque sí, son una manga inútiles ¿sí? y mentirosos, No bueno, porque a ver, el país está haciendo un esfuerzo, la provincia de Buenos Aires también tiene que hacer un esfuerzo. Las provincias también tienen que hacer un esfuerzo. El peso del Estado nacional, provincial y municipal tiene que bajar en todos lados para que la producción crezca, para que la competitividad argentina no tenga un peso muerto sobre cada uno de, eh, de los estamentos de gobierno. Muchas municipalidades qué hacen, suben impuestos, las tazas, ponen tasas a los combustibles, tasas a carros, Tremendo, allá, tremendo. Rompen todo. Todo para mantener. Eh, provincias cuyas tasas de empleo público son insostenibles, son como en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que hay que hacer, digamos, en provincias productivas como Buenos Aires, es realmente eh, entender la filosofía de lo que se está planteando. Eh, y no mantener un modelo de fracaso total, que es el modelo de, de, ¿no? de tener déficit, de endeudarse, de tener más Estado, todo se soluciona con más Estado. Y así lo único que logramos es más pobreza. Uh -huh. eh, hace unos días, bueno, el domingo acá, eh, Patricia, Luis Gasulla anticipó eh, que eh, Fernando Espinosa había sido procesado por abuso sexual simple. 48 horas después, después de eso se enteró todo el país, ¿no? 48 horas después, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, <coughs> Kisilov, ahí está, se saca una foto con Verónica Magario, la vicegobernadora, y Espinosa, de nuevo, para presentar patrulleros, que no sé si son los mismos patrulleros que ya presentaron varias veces, ¿no? Eh, Agustina, que nosotros también mostramos, ¿no? Pero bueno, eh, ¿les sorprendió que después de ese... De... A ver, lo voy a plantear de otra manera. Yo pienso, yo, pero no importa lo que piense yo, ¿eh? Cualquier alto funcionario que está acusado o funcionaria que está acusada de abuso sexual simple, lo primero que tiene que hacer hasta que lo aclare la cuchilla es pedir una licencia. No no, lugar. El, el kirchnerismo ha, ha generado, digamos, siempre una doble vara, ¿no? Eh, ha protegido a, a, a los que son de su lado, hasta cierto punto cuando ya no puede más. Es decir, en este caso que el gobernador vaya al día siguiente de una denuncia... Tan fuerte para la sociedad como es el, el abuso sexual, que no es el abuso sexual, es el abuso sexual por el poder. Por el poder. Agravado el, por el poder. Agravado por el... por el poder, porque este contrato, te doy, un, te doy un contrato y al darte el contrato. Vos tenés te, que. Vos tenés que, eh, digamos, hacer lo que yo quiero que hagas sexualmente. Entonces, es una, un, una práctica. Terrible, brutal, que al otro día Kisilov eh, se, se junte, mostrando el apoyo. Digamos, ¿qué qué le deberá eh, Kisilov a Espinosa para hacer esto? ¿Qué le deberá? No entiendo. Es decir, algo que cualquier político razonable no lo hace, eh, puede llegar a decir bueno, esperemos que avance la justicia. Eh, y que se llenan la boca diciendo tenemos grandes ministerio de la mujer pida ¿no? licencia eh, intendente hasta que la justicia hable eh, pero ponerse al otro lado no. al lado realmente es una eh, es una muestra de, de no empatía con, con, con toda la gente que en la Argentina es uno de los temas más duros, es uno de los temas que más suicidios trae. Es un, sí, es terrible. El tema del abuso sexual. En las familias, el tema del abuso sexual entre familias, el tema del abuso sexual a las mujeres, a los jóvenes, a los chicos, es uno de los temas que más... Y en eh, situación de poder, perdón. Y en, situa más peor. Y en situación de poder peor. Eh, eh, ministra, quiero mostrarle un, un anticipo breve del informe que después vamos a ver completo de Luis Gasulla porque después de esto, por primera vez, habló Melody con Luis Gasulla, eh, a pesar de las presiones que tuvo, las presiones políticas y las presiones naturales de nuestros colegas que querían entrevistarla. Esto es eh, eh, inédito, lo queremos compartir con usted, es un breve anticipo. ¿Qué sentiste cuando viste la foto del gobernador de la provincia de Buenos Aires al día del procesamiento de Espinosa? Acompañándolo a Espinosa en un acto político. Una vergüenza. Lo primero que sentí es asco. Vergüenza. Es un gobernador. ¿Qué clase de ejemplo le está dando a la sociedad? Yo no, estoy a, no hablo de ningún partido político. Estoy hablando de una entidad, un funcionario público que está respaldando a un abusador sexual. No importa cuántas veces eh, haya cometido un delito, si fue una sola noche, si fue 15 minutos, 10 minutos, lo cometió y punto. No se discute. A mí me costó horrores denunciar Luis. ¿Sabes lo que me costó denunciar? Me costó hasta amenazas de muerte. Tuve que soportar de que me dijeran de que tenía los días contados si denunciaba o si me portaba mal, no me portaba de la manera que ellos querían. Qué fuerte, ¿no, Patricia? Y, bueno, primero y... felicitarlo a Gasuya por, por los niveles de investigación que siempre logra. Es una persona que le saca el jugo a las personas, que sabe dónde ir, uh -huh. realmente... Insiste. Es muy, insiste, Pero es muy importante tener eh, verdaderos eh, investigadores, periodistas uh -huh. que hagan este tipo de investigación. Y después eh, si se prueba el coraje de Melody, ¿no? Porque Melody, la, bueno, la volvieron loca, estuvo sí, fuera sí. del país. Sí, le dijeron, le dijeron de uh -huh. todas maneras. ¿Usted eh, le pusieron le pusieron custodia, es cierto eso? Eh, no, no se lo podría o confirmar no. en este momento. Uh -huh. Eh, no sé si, si lo han pedido si lo, o si uh -huh. lo hizo la, la policía de la provincia de Buenos Aires, eh, pero por supuesto que si nos lo piden estamos dispuestos a, a dársela, uh -huh. eh, más en esta situación en la que está. Eh, pero eh, seguramente la causa se va a ir a, a otra fuerza uh -huh. por, por el caso de que hay en el medio un, un intendente. ¿no? Eh, seguramente eso va a pasar. Uh -huh. Una última pregunta, ¿qué pasa con Macri? ¿Qué, eh, eh, hubo movimientos internos en la provincia de Buenos Aires, renunciaron. Eh, eh. Una interna, yo, si me importa poco a mí, que estoy en los temas políticos, imagínense lo que le debe importar a la gente, pero algo pasa, ¿no? Hay, no, hay discusiones por el liderazgo. ¿qué? En primer lugar, a mí la, la interna no, no me importa absolutamente nada. Yo imagínense que estoy... Todo el día eh, trabajando por, por la seguridad de los argentinos, con la lucha contra el narcotráfico, así que eh, no tengo un minuto para perder en esto. Eh, eh, lo único que, que creo importante discutir es que tiene que haber un scrum de apoyo al gobierno de todos aquellos que pensamos que en la Argentina hay como dos avenidas. La venida de la transformación, del cambio, del proyecto de crecimiento real del país eh, y el, el proyecto que nos ha llevado, nos ha traído hasta acá. Eh, y, y no, estos esto son como dos caminos de brocha gorda. El, el camino que estamos transitando en el gobierno y el camino de los que quieren frenar. Eh, y pincelito finito no va en este momento. Entonces yo lo que quiero es que... Eh, todos estemos apoyando el cambio. Y por supuesto, el, mi partido, el PRO, tiene que estar apoyando el cambio sin especulación. Así, directo, porque eh, se están haciendo los cambios. Y los cambios se están haciendo de manera muy impresionante. Entonces, ese es el debate que existe. No, no mirar el detalle, sino mirar las grandes líneas de cambio que se están llevando adelante. Patricia, gracias por haber venido. Muchas gracias. Un par de amigos que venían, no venían porque tenía trabajo, pero bueno, eh, agradezco mucho que haya venido acá a la cornisa. ¿eh? Bueno, un abrazo. Muy Muchas bien. gracias. Eh, Luis La Suya, eh, bueno, eh, escuchamos.